Victoria Alejandra Hernández Pérez recibe una mención especial que decidió y que escogió el jurado. Es una mención especial, una mención honorífica que el jurado decidió otorgar, sobre todo por la inspiración de Alexander McQueen, que fue muy importante en su diseño, en esta diseño categoría estudiantil. Pues bueno, vemos este jumpsuit que además recibe un muy fuerte aplauso de del público asistente. Bueno, vemos cómo la modelo lo acompaña. Es un bolerito de piedras y estoperoles que, pues bueno, se acompaña con este jumpsuit. Muy fuerte el aplauso que recibe esta diseñadora. Quizás el más nutrido hasta ahora de la noche. Se le ve muy contenta. De Querétaro es ella, de Querétaro. La porra nos dice que es de Querétaro. Continuemos ahora con la categoría ya de diseñador profesionales. Los amigos, entramos ahora a la categoría de los diseñadores profesionales. El tercer lugar es Jairo Isael Mendoza Alberto. Él se hace acreedor a este premio del tercer lugar con un bolso negro, que además viene esta aplicación de cuernos al frente, de cuernos incrustados. Pues muy interesante, trabajo muy, muy, muy interesante. Un bolso corte bowling con unas asas. Y pues bueno, aquí vemos al diseñador recibiendo su premio. Reconocimiento y el peluche de león. Este león de peluche que, pues bueno, representa al municipio. El segundo lugar en esta categoría de bolso dama, María del Carmen López Canchola. Es un bolso maxi bolso de piel con unas aplicaciones de balas metálicas y además una asa de madera trabajada en el color metálico y con un detalle de realces en su estructura. Y finalmente el ganador del primer lugar en esta categoría, diseñador de bolso para dama, es el ganador es Francisco Javier Sánchez Sánchez. Francisco Javier Sánchez Sánchez, que pues gana con un bolso tipo maletín, portafolios, manchado con aplicaciones en color blanco, con una calavera de relieve en la parte central y una serie de flores, aplicaciones. Una gran bolsa que, pues bueno, sin duda es una propuesta muy interesante, una propuesta que nos recuerda a Alexander McQueen, pero que además, pues bueno, nos hace referencia, nos hace recuerdo de la vanguardia que hay en el diseño mexicano. En este momento Ana Fusoni lo felicita. Pues bueno, hasta los conductores lo reciben. Pues conoceremos ahorita el segundo lugar de el tercer lugar, perdón, de la categoría calzado caballero profesional. José Ernesto Ramírez es el diseñador que se hace merecedor de este tercer lugar. Al parecer él no está aquí en este lugar, pero pues bueno, eso no significa que merezca su porra. Sí está aquí está presente, pues bueno, él en la categoría profesional se hace acreedor de este tercer lugar. El diseño es un zapato en color crudo, cercano al blanco, con dos hebillas laterales, y uno de los rasgos más interesantes que presenta este diseño es que al interior tiene un decorado con un hueso de pie, que pues bueno, sin duda es la referencia, una de las referencias que él propone al malogrado Alexander McQueen. ¿Quién es el segundo lugar de esta categoría, diseñador calzado caballero? Es Jesús Alberto Escobedo Gómez.
Jesús Alberto Escabedo González, que también está aquí presente. Y pues bueno, él ganó este premio con un botín también en colores crudos, blancos y beiges, que además mezcla algunos elementos como la madera, el yute, los estoperoles y un mesh metal. Pues amigos, en este momento estamos viendo la entrega del primer lugar. Él es Jesús Bata Rodríguez, que gana con este botín en tonos café, blanco y mostaza. Y pues bueno, él es el ganador de este primer lugar en la categoría profesional. Sin duda un producto que podría ser tomado también por un empresario y llevarlo a la realización, porque pues bueno, así lo hicieron constar los miembros del jurado. Es un producto que, además de diseño, reúne las características de la factibilidad, o sea, la posibilidad de ser llevado a la realización. Calzado Dama, tercer lugar, Andrea Sánchez Galván, ella es la ganadora de este tercer lugar. El zapato que la hizo merecedora es un tacón negro forrado con una estructura brillante que pues recuerda un poco la colección Avatar de Alexander McQueen, pero que además en la estructura el zapato tiene algunos relieves, algunas formas interesantes, tanto en su tacón exterior como interior, y pues bueno, en la propia estructura exterior del zapato. Entonces, pues bueno, aquí la vemos festejando su triunfo con el presidente municipal de León, con el licenciado Ricardo Sheffield. Viene ya el segundo lugar de esta categoría profesional de diseñador de calzado para dama. Es Aileen Cortés Reyes. Ella llega a este lugar con un zapato también de tacón, aunque lo interesante es el tacón. Es una propuesta arquitectónica lograda, proyectada con un tacón metálico de estructura un tanto hueca y que acompaña con una pluma lateral y pues bueno, una serie de decoraciones en tonos contrastantes como el azul metálico y los beiges. Y pues bueno, aquí el nombre esperado, el de el primer lugar en esta categoría diseñador del calzado para dama. Claro, a la moda, dicen los conductores. Jairo Isael Mendoza Alberto, quien ya había ganado el primer lugar él había ganado el tercer lugar en otra categoría, ahora recibe el primer lugar en esta categoría, la de dama. Pues bueno, veamos que además es un diseño muy interesante, muy propositivo. Es un tacón alto que reúne varios de los elementos que Alexander McQueen utilizaba, como lo es la punta con formas animales, la aplicación de elementos como las plumas. Pues bueno, el tacón él lo revistió de una estructura metálica que era además fueron reconocimientos del jurado al enorme trabajo, a
la gran creatividad de los participantes, pero sí les quede, quiero que les quede claro que estamos perfectamente conscientes que no es casual urbano, ¿no? Esto nos tiene que quedar claro. Pero la razón por la cual se hizo esta selección es que hubo trabajos muy buenos, muy importantes, muy al estilo McQueen, y hubiera sido un poco absurdo declarar desierto el segundo y el tercer lugar. Así es de que vamos. Ana Sonia, antes de entregar los premios de la categoría profesional de vestimenta dama, pues hace una aclaración de que el segundo y tercer lugar fue por su propuesta McQueen, antes que pues declarar desierto el premio. Fue necesario, pues bueno, decidir premiarlos por su propuesta cercana a Alexander McQueen, aunque no necesariamente cercana a la propuesta de vestir dama contemporánea. Susana Montero Girón es la ganadora del tercer lugar en la categoría prenda de vestir de dama, y ella dibujó un mini vestido con falda globada en colores negro y rojo, muy cercano a la propuesta que Alexander McQueen dibujó para su gran amiga Isabella Blow. Bueno, vemos a la modelo con este top revestido de plumas, que además pues forman el talle con un talle acinturado, y pues bueno, la falda globo es la que se dibuja en la parte inferior con un brillo como sacado de un brocado de seda con un bordado en dorado y algunos detalles de encaje negro transparente. El vestido lo acompaña un gorro rojo con trabajo de escamas circulares, que nos remite o nos recuerda a estos gorros de nadadores de principios del siglo XX. Pues aquí la ganadora del tercer lugar de la categoría vestir dama profesional. Estamos a punto de conocer la ganadora o el ganador del segundo lugar. Es hombre, aparentemente. No, es mujer. Lourdes Hernández Aguirre es la ganadora del segundo lugar de el diseño para la categoría profesional dama, prenda de vestir. Y el diseño con el que ella concursó es un jumpsuit, que ahorita veremos aparecer. No, corrijo, es un mini vestido con formas laterales, con volúmenes laterales, en tonos color carne, con hombros también revestidos de piedras y cristales. Bueno, muy cercano a la estética, sin duda, de Alexander McQueen. Estos dos diseños fueron los que, según los miembros del jurado y como ahorita lo explicó Ana Fusoni, la coordinadora de Creare, pues bueno, merecieron el premio por su creatividad, por su teatralidad y por su cercanía a la estética de Alexander McQueen, aunque no al motivo del estilo urbano contemporáneo. Pues sí. Понедельная по полудня в радио за Фитрит.